Q, mi gente de YouTube, ya saben, aquí su amigazo Toño con este video. Este video es un poquito raro. Estoy aquí en mi cuarto. Como pueden ver, estoy tratando de editar este video, pero ese día tenía muchos problemas con la cámara, ya que era un día muy caluroso y creo que estaba fallando mucho la cámara. Cuando a veces me falla la cámara, a veces lo grabo con el celular, pero ahorita me estoy fijando en las si es que grabé algo en el celular, pero no veo ningunas tomas, así que hice toda la grabación con la cámara, la GoPro, y pues no me grabó todo. Aquí hay muchos, bueno, aquí va, en este van a ver muchos clips, pues que no se van a ver en el video, ¿verdad? Que bueno, que están viendo este, ¿verdad? Nomás voy a poner los momentos importantes, se puede decir, ya que en realidad no quise subir este video así como está parchados. O sea, va a hacerse una cosa y se va a brincar a otra, porque en este video le cambié todo lo que es los frenos traseros a la Toyota, la Tacoma, la que era Tacoma. Le cambié todo, el cilindro, las pastas, ajusté los frenos, también de adentro ajusté el freno de emergencia y también, ¿cómo se llama? Pulgué las líneas. O sea, hice básicamente todo el trabajo de los frenos traseros, pero les digo, no grabó todo. No sé, les digo, ese día tenía problemas con la cámara y no grabó, no hay clips. Aquí hay unos que hacen falta, que sé que grabé, pero no coinciden, ¿verdad? Así que, pues nomás quiero poner los momentos importantes, ya que después de este video cambia el lujo, bueno, la forma en que se ve la camioneta. Así que pues por eso quise subir algo en vez de nada. Se puede decir, es algo importante, ya cambia el cómo es que se ve la camioneta, así que nomás quise explicarles este video, que iba a ser un buen video, porque les digo, hice todo lo de los frenos y pues al último pues no se vino grabando todo, ¿verdad? Así que pues ni modo, voy a subir nomás unas partes y pues al último van a ver cómo se quedó la camioneta, ya que sí cambió cómo es que se ve la camioneta. Así que bueno, traten de disfrutar lo poquito que se va a enseñar y pues ya saben, ojalá les guste, así que voy a darle aquí. Ok, gente, pues como pueden ver, aquí la levanté. Y pues ya, básicamente yo ya quité esto también. Puse aquí a aflojar todo el WD-40. Hay varios para que despegue de aquí. Si tienen tiempo que ustedes no han hecho esto, pues es posible que ya se, con todo el agua y todo que le llega allí, pues es posible de que ya aquí se como se soldaron ellos solitos. Así que pues yo le tuve que dar unos con el martillo unos cariñitos ahí, así que ya se zafó. Así que pues la voy a quitar. Ya está. Y como les digo, estas brecas pues ya están viejas, no tienen nada. Esto comparadas a las nuevas, que aquí están. Si ven, son muy muy gastadas las otras. Comparadas a estas, es casi esa, ya no tiene nada, es puro papel casi que tiene comparadas a esta. Así que sí, ya como pueden ver, y creo que el de este lado está mucho más, está más peor. Creo que de este lado pues ya no tiene nada, porque esta es la que me está liqueando, que después se pues la razón que me está liqueando, porque pues ya no tiene nada y el cilindro se está estirando lo más que puede y pues ya no puede más.
Así que el cilindro solo propio se sale de aquí, del cilindro, y pues ya no, ahí está liqueando, ¿verdad? Bueno, así que pues voy a empezar a quitar todos estos. No sé si ustedes han hecho frenos de tambor, pero se quitan todo lo que se lo está agarrando. Pero antes de eso, yo aquí mi driveway tiene como ir para bajada, es como bajada. Así que pues tuve que ponerle unas maderas, bueno, una madera aquí adelante para que la camioneta no corra para adelante, porque también para que deje salir el tambor de atrás tienen que quitar el freno de mano, que yo ya lo quité, como pueden ver adentro. No sé si se puede ver, pero yo ya lo quité para que suelte el tambor. Así que pues tienen que quitar el freno de mano, y pues si están en bajada, pónganle agua. De todos modos, pónganle para que no se mueva para hacia adelante, porque sí. Así que pues también quería yo decirles eso. Así que pues ya salió este. Voy a empezar a quitar todo, las pastas esas, y ya cuando las quite pues les voy enseñando, y como las voy poniendo pues ahí también les voy enseñando cómo es que va el proceso. Así que voy a darle y ahorita regreso. Bueno, ok, gente, pues como pudieron ver, ya limpié todas las piezas. Ya las limpié, estaban bien sucias. Aquí está con las que le limpié. Y pues ahora sí ya estamos listos para instalar todo esto de nuevo, de regreso. Esta pieza, por si no saben, se sale. Le eché aquí un poquito de grasa porque debe de resbalar. Así que pues no se espanten si es que sale esa pieza que la quiebra o no. Esa debe de ser eso. Y ya lo metí hasta adentro también, porque lo vamos a venir ajustando ya puestos. Así que ahí está. Como pueden ver, ya había yo puesto esto. Ustedes ya saben de eso. Todas las piezas las tengo aquí. Y aquí están estas dos. Así que ahora sí ya se vino tiempo de ponerlo. Pues aquí tenemos estos, este y esto. Yo también aquí le limpié y le puse es un spray que se llama Dry Molly, es para que prevenga que se oxide. Y pero ya que el óxido, pues ya vieron, se vienen oxidando juntos y se vienen pegando con el tambor. Así que le puse aquí un poco de, también le pongo yo a lo mejor anti-seize, y para que no se agarre, ¿verdad? Y no se oxiden. Así que pues ya también ahí le limpié eso. Le quité un birlo porque ese sí estaba dañado. Punta. Oh, aquí te lo tengo. Estaba dañado, como pueden ver. Y ese no lo tenía. Tenía yo ahí unos. Pensé que le iba a quedar, pero era para un Honda. No, no le quedaba. Está muy delgadito. Así que ahora sí. Puedo empezarle. Bueno, gente, pues como pueden ver, este lado ya está. Lo limpié. Limpié todo. También aquí atrás, todo lo que le salió. Y sí, cuando quiten esto, pues no pierdan nada de las piezas, ya que los nuevos no vienen con las piezas nuevas. Pero sí, ahí está. Así que ya no más falta de poner el tambor. Pero para poner el tambor, necesitamos de ajustar este de aquí también, que es para ponerlo a la medida perfecta, se puede decir. No lo quieren muy apretado, más aparte no lo quieren muy flojo, que dé unas cuantas vueltas, pero al momento que le pisan el freno, aquí va a ir el líquido de frenos y va a puchar los pistones para afuera, y eso es lo que va a agarrar las pastas, va a agarrar al tambor, y es lo que frena la camioneta. Así que pues quieren ajustarlo básicamente perfectamente, que dé unas cuantas vueltas, pero tampoco digo que quede muy flojo y tampoco que quede muy apretado hasta que no dé vuelta, ¿verdad? Pero eso luego se los enseño en un rato, porque bueno, mis tambores, los nuevos, pues decidí de
echarle aquí una pintadita. Como pueden ver, aquí están los dos. Así que pues, si han visto mis videos anteriores, yo pinté la camioneta de adelante. Todo lo de adelante, pues, se lo compré, el cofre era negro y todas las partes de adelante pues no estaban quebradas, ¿verdad? Como pueden ver, esto yo lo pinté. Este, el grill y lo de arriba. Es un poquito diferente, ya que esa está un poquito quemada, la pintura original. Así que pues, a lo mejor en el futuro los pinte, pero yo tengo la pintura que es el mismo color que esos, y pues decidí de pintarlos. Así que pues aquí tengo toda la pintura. Así que pues tal vez les eche una pintadita. Más aparte, también hace tiempo compré los visors para la camioneta, que son estos. Tengo todos los cuatro. Los dos de adelante y los dos de atrás. Esta es esta y las de atrás. Y ya les eché primer, ya están listas para pintar. Así que pues a lo mejor haga yo también eso. Así que por eso también a lo mejor me voy a yo dilatar un poquito más con los frenos. Pero de todos modos, para ustedes no va a ser rápido, ¿verdad? Así que decidí también de enseñarles paso por paso cómo es el proceso de quitar estos frenos. Y también los cómo hacer todo, ¿verdad? Ya que pues no nomás es de, oh, voy a hacer eso y voy a regresar en este video. Sí, voy. Lo voy a hacer como anterior, los hacía. Antes enseñaba yo todo. Aunque es un poquito difícil, porque les digo, hace el proceso más largo, pero lo voy a hacer. Para que vean cómo es que está. Que es, ¿verdad? Así que pues voy a preparar el otro lado. Como les digo, este lado ya está. Ya quité la llanta del otro lado. Y como les digo, aquí está, me estaba liqueando. Y las pastas, miren, este ya no tiene casi nada. Este ya no. Bueno, ya le hacía falta, ¿verdad? Pero yo no sé por qué está, se ve como nuevecito, pero también se va a cambiar. Así que pues voy a preparar todo y bueno, les voy a enseñar cómo es que queda. Así que ahorita regreso. Bueno, mi gente, pues se me metió lo loco, ¿verdad? Y empecé a, como yo les dije, iba yo a pintar los tambores. Así que se me metió lo loco y lo hice. Como pueden ver, ahí están. El mismo color de la camioneta. Y también ya tenía yo estos desde tiempo, los visors. Y pues por fin ya los pude pintar. Así que pues ahora me tengo que esperar hasta que se seque. Ahí todavía tengo la camioneta, la de mi jefe. Pero sí, ahí están. Así que pues ahora me tengo que esperar hasta que se sequen para para poder terminar a poner los frenos, ¿verdad? Así que pues ni modo, voy a esperarme un poco y pues hasta que se sequen. Pero mientras todavía quito la música, porque va a ser copyright. Pero sí, este lado ya está, también falta poner el otro. Porque quise pintar los antes de que se fuera el sol, ya que con el sol pues se secan un poquito más rápido, ¿verdad? Así que ojalá se sequen. Si no, hoy en la noche, a lo mejor mañana temprano. Así que pues ni modo. Así que voy a seguirle a poner estos. Les voy a enseñar cómo. Bueno, es lo mismo a como lo quitamos, lo vamos a poner, pero les voy a enseñar. Más que estoy esperando que se baje un poquito el calor, porque está bien caliente aquí y cada vez que voy y pongo la cámara, se calienta la cámara y luego se me apaga. Así que pues no puedo estar afuera mucho tiempo porque se apaga la cámara, porque se calienta. Está como a, creo que los otros días estaba a 106, 100, por ahí, 104. Pero ha estado un poquito caliente aquí en Bakersfield, así que pues voy a seguirle y ojalá no se caliente esta cosa y ya te regreso. Ok, pues aquí estamos en el tambor. Y aquí tenemos, bueno, la verdad que aquí tenemos el tambor. Normalmente
Si tienen un caliper suficiente grande, pues es más fácil, ya que con el caliper pueden agarrar la medida de acá adentro, de aquí de los lados. Como digo, ese no está tan grande, pero agarran así la medida y pues la aprietan aquí para que no se mueva, y luego van al... No, al revés, agarran en la medida del tambor, así. Y ya que agarran la medida, claro, necesitan uno más grande. Van aquí, le miden más o menos a cómo va y le van ajustando a la estrellita. Más o menos, ¿verdad? Para que haga... Eso nomás hace el proceso más rápido. No es tanto, y todavía le tienen que ajustar un poquito más o menos. Y sí, porque ahorita nomás lo que voy a tener que hacer yo es agarrar así. Oh, aunque creo que todavía le hace falta que esté adentro todo. Y lo voy a meter. Y ahí está. Si el tambor tiene pintura aquí adentro, es en medio, le tienen que quitar. Y como da vuelta mucho, no debe dar tanta vuelta, así que lo quiero que abrir un poquito más para que pueda yo ajustarlo bien. Y más aparte, todavía me falta de hacerle pulgar la línea de atrás, que todavía no he hecho eso también, así que voy a seguirle aquí. Bueno, gente, ya terminé de ajustarlos. Como pueden ver, ahí sale y entra. No fue mucho que salió, ¿verdad? Pues claro, son pastas nuevas. Y ahí está el tanto de ajustamiento que le hice a esta. Entonces allí sí entra y sale. Como pueden ver, como que raspa un poquito, pero está bien, lo que quieren. Y pues claro, necesitan estar bien metidos adentro. Y pueden oír como que raspa un poquito, pero no tanto. Entonces lo que quieren es casi lo de una vuelta, dos vueltas. Y donde se pare, está bien. Así que ahí está. Así a mí ya me gustó. Así que ahí está para mí. Todavía me falta de comprar un birlo. Creo que va a ser más en un tiempo más en el futuro, ¿verdad? Así que pues así ya me gustó a mí. Y pues como pueden ver, se ve mucho mejor con el color que tiene. Así que este lado pues ya está. No me falta de poner el otro lado y hacerle pulgar la línea de la braca, y ahí va a estar bien. Así que pues voy del otro lado. Voy a hacer exactamente lo mismo que le hice a este lado. Así que pues no voy a grabar el otro lado. Así es como se ajusta y así es como lo tienen que tener, porque si lo apretan, si lo abren de mucho, ya me pasó ahorita, el tambor ya no lo pueden meter, ¿verdad? Ya que los bracas están muy hacia afuera, pues no entra el tambor. Y más aparte, si están muy hacia adentro, pues cuando pisen el freno y el pistón saque los pistones, cuando haga presión y saque los pistones, no va a agarrar bien. Así que ahorita está bien. Acuérdense que tienen como una vuelta y media a dos vueltas cuando le den vuelta así. Pero claro, tiene que estar bien empujadas adentro. Así que así me gusta a mí. Está bien, soy un poquito que está raspando la breca, pero así está bien. Así que pues por ahorita este lado ya está. Me voy a ir del otro lado y voy a hacer lo mismo. Así que ya que termine esto, lo voy a pulgar y ahorita ya regreso con ustedes. Así que voy a darle. Ok, gente, pues les voy a enseñar. Aunque ya en un video anterior ya yo había hecho el cómo hacerle la pulga a las brecas, pero tomás lo voy a enseñar otra vez.
Así que pues, si están solo como yo, no tengo aquí, no tengo amigos, no tengo nada, estoy yo solo, ¿verdad? Los que saben, el compa José, pues, se fue a Carolina del Norte, sí, al sur. Uno de esos, creo que es del norte. Así que estoy solo, y nomás trabajo yo solo en mis yonques. Así que pues, si están ustedes también solos, si no tienen a una persona que le presiona el pedal ahí adentro y no tienen máquinas que lo pueden hacer automáticamente, pues lo pueden hacer como yo. Este ya está hecho, está mucho más duro. Bueno, no ahorita porque no, el pedal no está presionado, pero les voy a enseñar. Este ya lo pulgué y está saliendo nada más líquido. Primero sí salió aire porque era cilindro nuevo, pero ahora sí ya tienen. Así que, ok. Les voy a enseñar mi setup, la herramienta. Así que tengo una botella de agua. Estaba llena de agua, le puse una manguera de vacío ahí. Y va conectada a la válvula. No se deje ver, ahí está. Ahí está. Y ya le puse la 10, que es para abrir y cerrar la válvula. Así que pues, voy adentro. Le presiono el pedal. Yo como unas 5, 8 veces. Y luego le pongo el... Bueno, le pongo esta... Déjense ver si se pegan aquí. Por un lado, no. Bueno, le pongo el bate. Que le presione al freno de... El freno, el pedal del... Para frenar. Y no sé si se deje ver ahí. A ver, ahí. Bueno, ahí pongo yo el bate, ¿verdad? Y luego muevo yo el asiento, hago que se entranque allí. Y luego pues muevo nomás el asiento para adelante, que le presione el pedal. Y ahí está, presionado lo suficiente. Ahí está, presionado. Y está entrancado. Y pues está presionando el pedal, ¿verdad? Y si me dicen si irá o no, pues ahorita van a ver. Ya que está presionado, venimos aquí y vamos a abrir la válvula y va a sacar todo el aire, o si sí, debe tener aire porque es nuevo. Así que lo voy a abrir aquí y chequen la botella, va a salir burbujas. Bueno, le quito el papel. Le quito el papel bien rápido para que se fijen mejor. Oh, ahí está. Ok. Ahora sí lo voy a abrir y van a ver las burbujas salir. Pero no está bien apretada. Ahí va. ¿Sí ven cómo salió burbujas? Ya que salió burbujas, y pues lo van a cerrar de nuevo a la válvula. Ya está cerrada. Ya lo apreté de nuevo y mientras le abrimos la válvula, el pedal de aquí se va a hacer un poco flojo, se va a meter hasta adentro. Así que pues ya haciendo eso, pues otra vez vengo aquí, muevo el asiento para atrás. Ahí está, quito el bate, lo pongo aquí a este lado y le presiono otra vez, que son 5 a 8 veces. Ay, cabrón. Y ya está bien, bien fuerte. Ya está bien apretado el pedal. Una cosa con el mío, mi brake booster no está jalando. Así que les puede ayudar el brake booster si arrancan la camioneta. Pero el mío no está trabajando. Ya que cuando lo presiono, tiene un liqueo el booster. Así que cuando le pucho el booster, entra demasiado aire y empieza a alterar el motor. Así que yo por ahorita lo tengo desconectado y lo tengo aquí con una ploga para que no corra raro el motor, porque le está entrando demasiado aire y hace que corra un poquito un sonso, ¿verdad? Así que yo por ahorita lo tengo, puedo cancelado, se puede decir. Y también chequen cada vez que hagan abren la válvula, chequen aquí porque no quieren bajar de más y luego van a nomás a meter más aire en el sistema. Así que pues sí, vayan checando eso.
Yo lo voy a hacer como otras dos, tres veces. Para que le saque todo el aire. Todo el aire completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ok, ahí está. Como les digo de nuevo, pongo yo aquí el bate. Bueno, los pongo aquí un ratito. Siento hacia adelante. Cuando muevo el asiento hacia adelante, le jalo la manilla esta, que es para mover el asiento hacia adelante y para atrás. Le jalo y lo empujo el asiento hacia adelante, esté presionado. Otra vez vengo acá atrás. Y bueno, abro la válvula de nuevo. Así que otra vez la vuelvo a abrir. Y salió puro aceite esta vez, puro líquido de freno. Así que pues ya está mejorando esta cosa. Así que así es como lo estoy haciendo yo. Les digo, es más difícil para mí porque estoy grabando. Pero de todos modos, quiero enseñar muy bien cómo hacer este jale. Porque creo que así pues hay más vistas, de verdad. Hay más vistas en los videos y pues se pueden dar ustedes una idea cómo es que se ve adentro de los tambores y todo eso, ¿verdad? Y pues queda aquí todo documentado, ¿verdad? Así que pues lo voy a seguir a esta cosa y ahorita regreso. Ya que está canijo el sol aquí. Así que ahorita regreso. Ok, gente, pues ya terminé de pulgar el sistema. Ahorita está el pedal puesto. Como pueden ver, ahí tengo el bate. Está presionando el pedal. Ya para checar. Entonces ahorita esta cosa no se mueve. Como pueden ver, no se mueve porque está presionado el pedal. De este lado ni del otro. Así que está sirviendo. Así que sin fe que lo hicimos bien. No, no da vuelta. Porque está presionado. Así que ya que lo sueltemos de aquí, hacemos el asiento para atrás. Quitamos el bate. Y no está presionado el pedal. Ya da vuelta. ¿Cómo lo dejamos ajustado? ¿Ven? Dan una vuelta, vuelta y media. Está bien. Y ya vieron. Cuando está presionado el pedal, no se mueve. Así que está haciendo el trabajo. Estos hilos se los puse porque para que empuje el tambor hacia atrás. Y bueno, básicamente está resumiendo como si estuviera ya puesta y no esté chueco el tambor. Así como pueden ver, aquí se mueva a como lo dejamos ajustado y del otro también se mueve a como lo dejamos ajustado. Si no estaban bien ajustados, cuando esté presionado el pedal daría vuelta, entonces no está bien, no están bien calibrados o ajustados los tambores, las partes del tambor. Y pues ahí deberían de checar, ajustarlos de nuevo. Pero aquí todavía, pues como vieron, estas sí están bien. Así que pues aquí yo ya acabé, nomás de poner la llanta y ya está. Pero yo no le voy a poner la llanta todavía porque quiero que se cubra un poquito más la pintura, ya que hoy mismo los pinté y pues le da casi el mismo color, ¿verdad? Bueno, ese mismo color que adelante, que este. Porque si han visto los otros videos, esta cama se la quité de otra camioneta que era un poquito más gris, que esta es como un azulito. La caja original de esta la tengo yo aquí. La tengo yo aquí, como pueden ver. Y por eso está un poquito chueca, por eso le decíamos a esta la chueca, ¿verdad?
Bueno, gente, creo que hasta aquí voy a terminar este video porque ya es casi media hora. Uno va a llegar a la media hora, pero sí, sí corté unas partes, no enseñé muy bien todo, pero ojalá les sirva a uno de ustedes. Pero sí, así que pues va a seguir al otro video. Les digo, hizo, bueno, les voy a decir. Y le cambio los rines a la camioneta al próximo video, que es el mismo video, pero ya se hizo muy largo, así que voy a hacer dos videos en vez de uno. Así que pues por eso quise poner que en realidad no me gustó muy bien cómo es que expliqué las cosas. Ahí pues corté muchas partes de cómo armé y desarmé las brecas de atrás, todas las pasas del assembly. Así que pues de todos modos cambió mucho la camioneta, así que por eso quise subir este video, ¿verdad? Pero se va a hacer en dos. Así que ya en el próximo video voy a ajustar. Todavía faltaba de ajustar el freno de mano, que es lo que va a seguir al otro video. Y pues van a ver ya terminada la camioneta con otros rines. Así que pues gracias pues, por todos los que se quedaron hasta ahorita, hasta la media hora, ¿verdad? Gracias a ustedes. Y pues ahorita vengan a ver el otro. Y gracias a todos ustedes. Y a ver si nos vemos en la próxima.